Febrero de 2019, febrero de 2019, el año que convocó a gran parte de la industria musical de Venezuela y gran parte también del planeta entero, aquí en el Puente de Tienditas, en nuestro hermoso país Venezuela, para levantar nuestras voces a través del lenguaje universal, la música. Y ha sido la música la que nos ha conectado y la que ha hecho posicionar lo que tanto queremos, no solamente en Venezuela, sino en el planeta entero, que es la paz. Queremos la paz para el mundo y desde Venezuela lo expresamos a través de la música. Voy a pedir permiso para retirarme el tapabocas, porque hoy, en el 2021, 2 años después, hemos repetido la experiencia musical que nos ha puesto a vibrar en esta tarde maravillosa. Una experiencia musical que estuvo a cargo nada más y nada menos que del gran talento de Venezuela, como lo es nuestro hermano Pan de Sousa, que estuvo por ahí desde bien temprano. También estuvieron los hermanos de Vituallas, los Pecaya, El Pacto. También estuvo por ahí Paul Gilman, acompañándonos hace unos minutos con su buena música. Casino también está presente. Por ahí está DJ Joy H en la casa, DJ Camilo el 100, está Magú. También se vino Nubín Lacay. ¿Qué les puedo decir? Poco más de 30 agrupaciones musicales que se dieron cita esta tarde para brindarles lo más sagrado que tienen en su corazón, que es su arte. Pero también quiero dar un agradecimiento especial a todo el equipo que está detrás de cámaras, a todo el equipo que pegó cada cable, que levantó cada lámpara, que hizo toda esta estructura. Quiero pedirles un aplauso, pero un aplauso con una bulla increíble. Y no sé si la cámara puede hacer un paneíto ahí rapidito a todos mis panas, a todos mis hermanos, mis amigos. Ya estamos en la intimidad ya, ya estamos cerrando el show. Así que se merecen este aplauso y mucho más. Para la industria musical, si no es por el equipo técnico, si no es por toda la gente de transmisiones, todos los camarógrafos, por todos los asistentes, etcétera, no existiría. Así que máximo respeto para ustedes, que son pilar fundamental para esta hermosa industria venezolana, esta industria cultural venezolana que está creciendo cada día más. Y así como estamos desde Venezuela pasando de resistir a insurgir, quiero que levantemos el puño todos los que estamos acá presentes por un hermano que levantó la voz por todos nosotros, y es Pablo Hasél. Máximo respeto para usted, hermano. Nosotros somos Pablo Hasél y Hasél es Venezuela también. Así que voy a pedir un minuto de aplausos para Pablo Hasél. No cárcel, sino aplausos para Pablo Hasél desde Venezuela, en conexión con el Caribe y el planeta entero. Un aplauso que se escuche con bulla, hermanos, con silbidos, con fuerza, con energía, con el corazón y, por supuesto, con el espíritu rebelde de todos los artistas de Venezuela, de América Latina y del Caribe. Somos más y somos fuertes. Estamos venciendo a través de la música, a través del arte, a través de la expresión real que hay en nuestros corazones. Una fuerte bulla que se escuche donde esté Pablo Hasél. Venezuela está activa, está conectada. Respeto para el que respeta y una fuerte bulla. Regálaselo. Bueno, y para ustedes este videíto son las imágenes de Pablo Hasél aquí en Venezuela hace 2 años, cantando por la dignidad de los pueblos del planeta entero. Adelante, video. Lucha de Venezuela. Es una canción nueva, a ver si no se me olvida ningún verso. Y la he escrito precisamente para empujar a la gente en el Estado español a que se solidarice con Venezuela, a que vea que la lucha contra el imperialismo es una causa que nos une a todos los pueblos oprimidos, a toda la humanidad, que no seamos parásitos criminales como esos imperialistas. Y dice así: sacad vuestras garras de Venezuela. Aquí hay un pueblo valiente que se rebela ante la tiranía del imperio genocida y derriba imposiciones como Bolívar. Te engañaron con Siria, Libia, Irak, Afganistán. ¿Por qué vas a creer al tío Sam ahora? Es por petróleo, oro y coltán, y el Estado terrorista español colabora. Pero no pasarán. Hay un pueblo preparado que ya resistió armado más de un golpe de Estado. La derecha aprovecha el descontento del capitalismo para querer imponer algo peor. Siempre hacen lo mismo. Por eso no hay más salida que la revolución socialista, expropiarlos y que la desigualdad y la explotación se extinga. No dejar que el monstruo fascista crezca ni se enriquezca. No permitirles acumular fuerza para que el imperialismo se corte.
Hará falta la firmeza de Corea del Norte. Quieren otro Allende. Tendrán otro Vietnam o Cuba. Si Satanás se la suda y hablan de ayuda humanitaria. Quienes imponen la miseria desde Colombia a Tailandia. Quienes maltratan a su propia. Quienes maltratan a su propia población sin compasión. Toda excusa valió para invasión. Pero el ejército que no se corrompe y las milicias populares harán que paren. Nosotros tomemos las calles, denunciemos en cada rincón la guerra imperialista. Ayudemos al pueblo venezolano a que resista. No podemos tolerar otra masacre. No me quedaré de brazos cruzados esperando a que los maten. Pedro Sánchez, cobarde, criado de Donald Trump. Si derramáis sangre, un día os ajusticiarán. Demasiado cómplice ante esta cayó, sirviendo al fascismo de los Guaidó. Quieren otro Pinochet, otro Somoza. No puedes creer a quien el globo destroza. Solo quieren saquear sus recursos. Explícaselo a quienes aún sean ilusos. Hemos de ayudar a Venezuela contra el imperio. Salgamos a las calles, esto es serio. Quieren matar a miles de civiles, pero encontrarán a un pueblo digno que al invasor aniquile. Venezuela. Venezuela. Eres un ejemplo. No te rindas. Dedicada a las víctimas de las guarimbas. Resiste, Venezuela. Y que a los canallas imperialistas les duela. Y no me voy a ir de aquí sin que me ayudéis a gritar: ¡muerte al imperialismo! 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 Gracias de corazón, Venezuela. Hasta siempre. A seguir existiendo. De corazón.